Hace algunos años se publicó un libro que dice La primera universidad de América, la de Santa Cruz de Tlatelolco. Fue publicada por un señor de apellido Mates, y Mates dijo que la biblioteca del Colegio de Santa Cruz estaba en Sutro, California. Es una historia larga. El multimillonario señor Sutro recorrió México y entiendo que otros países a mediados del siglo XIX, después de las leyes de reforma, y llegó a una librería de viejo y dijo, pues te compro toda la librería, pues ya vas. Se pusieron al precio, Abadiano se llamaba, y cargó con la biblioteca a Estados Unidos. En esa biblioteca, el señor Mates, que murió recientemente, encontró que un montón de libros, más de 200, tenían ex libris de Tlatelolco. Y publicó el libro diciendo, no solo descubrí ya la biblioteca de Tlatelolco, sino que además está en la biblioteca del Estado de California, en una sección que se llama Sutro Branch, la rama Sutro, porque él quiso que al donar todo esto al Estado de California quedara como una colección particular. Ahora bien, decir Tlatelolco es decir convento de Santiago de Tlatelolco, es decir colegio de San Buenaventura de Tlatelolco, o es decir colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Y ese señor se fue parejo y todo lo que decía Tlatelolco se lo aplicó a la biblioteca de Santa Cruz, con el problema de que algunos libros ya estaba cerrado Santa Cruz y seguía teniendo libros en su biblioteca. Estamos entonces ante un ideal que está construido ¿para qué? Para defender a los frailes contra los obispos y para mostrar una sociedad en decadencia, ¿no? Entonces vamos a ver que esta edad dorada va a crear obviamente unos sitios modélicos, no reales, modélicos, ¿no? Humildes, sumisos, llenos, entregados a las fiestas y a las celebraciones cristianas, todos se bautizan, se casan por la iglesia, mueren dentro de la iglesia, son perfectos, es una sociedad cristiana perfecta, ¿no? Y esto está construyéndose como una iglesia primitiva, el único modelo posible para esta iglesia novohispana de la Edad Dorada es la iglesia apostólica, la iglesia que fundó Cristo con sus apóstoles antes de que llegara el Imperio Romano. Es decir, esta iglesia apostólica es el modelo de esta iglesia primitiva. Los frailes son los 12 apóstoles, son 12 además los franciscanos. Vamos a ver cómo en esta construcción retórica, la primera crónica que se imprime, no es la primera crónica que se escribe, ¿eh? Los franciscanos inician una construcción retórica de crónicas mucho antes que los dominicos, pero la primera crónica que se imprime es la crónica dominica, la crónica de Agustín Dávila Padilla, que se llama La historia de la provincia del Santiago de México de los padres dominicos, y se publica dos veces y se publica en Europa. Es muy sintomático, porque estos libros van dirigidos no a los novohispanos, sino a Europa. Van dirigidos al rey, a las grandes corporaciones europeas, a las cabezas de la provincia en Europa, al Papa y sobre todo como un modelo de lo que están haciendo estos frailes en América hacia los protestantes.
No es gratuito que esta primera crónica se publique en Madrid en 1596 y se reedita con otro nombre, pero es idénticamente la misma crónica, en Bruselas en 1634, con una visión más panorámica, la historia de las Indias, ¿no? No es la historia de la microprovincia de Santiago, es la historia de las Indias, ¿no? El título vende algo que no es la crónica, ¿no? En Bruselas, porque recuerdan, Bruselas es el gran centro impresor de Europa, del norte de Europa, y es la frontera con la Holanda calvinista. De modo que es una institución que es española, que está dentro de la monarquía española, pero que no, pero que tiene, digamos, una autonomía o una capacidad de funcionamiento peculiar que la distingue de otras instituciones que hay en la corona. No tiene nada que ver, por ejemplo, con los principales consejos de España, como serían el Consejo de Castilla o el Consejo de Indias. La Inquisición tiene su propio consejo, que se llama Consejo de la Suprema General Inquisición. Entonces, los inquisidores, claro, estaban muy interesados en participar de la censura, pero desde el principio se vio que podía ser un problema darle mucha fuerza a la Inquisición. De hecho, en el siglo XVI parece que a la Inquisición le quisieron dejar como toda la organización de la censura, y muy pronto algunos consejos protestaron y dijeron no está bien que un tribunal eclesiástico sea el único que se encargue de decir qué libros son buenos o malos en el reino. De entrada no estaría bien que la Inquisición dijera qué se puede permitir, más bien qué debe imprimirse y qué no debe imprimirse. Y entonces se hicieron ciertas modificaciones iniciales que, digamos, llevaron a un modelo que más o menos se mantendría casi por 3 siglos, que es este que les presento aquí. Lo que quiere decir este esquema es que los libros que se fueran a imprimir en España iban a pasar por 2 censuras antes de poder ser impresos. De entrada tenía que ser sometido a una censura real y a una censura eclesiástica. Eran las 2 censuras básicas para que este libro pudiera ser impreso. O sea, antes de ser impreso, se remitió el libro manuscrito a la revisión de censores que ejercían una censura real y una censura eclesiástica. O sea, ¿qué veían los censores reales? Que no tuviera nada contra la monarquía, nada contra el gobierno, nada contra el rey, nada contra los derechos del rey, nada contra España, nada que ofendiera al poder, digamos. ¿Qué veían los censores eclesiásticos? Que no dijera nada contra la religión, que no tuviera ningún error de interpretación religiosa, que no atacara las órdenes religiosas y, en fin, que no resultara un texto peligroso, ¿no? Bueno, a estas 2 censuras a priori, digamos, a priori significa previas o censuras antes de ser impreso, se le agrega una más. Y es que como este libro fue compuesto por un fraile, tiene que ser sometido también al juicio de los frailes de su convento que dictaminan si la obra es buena o no es buena y si se le debe imprimir o no. Nunca se pensó que la imprenta en América alcanzara un desarrollo tal que pudiera satisfacer la demanda de todos los lectores o de toda la población que requería impresos. Entonces, siempre se va a depender, desde principios de la colonización, se va a depender del mercado del libro europeo, principalmente de las prensas flamencas, italianas, en siglo XVI todavía de Alemania se importan muchos libros, y también de Francia, ¿no? El peso de Francia va a ir aumentando a medida que avanzan los siglos. También hay que decir que esta no fue una peculiaridad únicamente de América. La propia península ibérica, la propia metrópoli España, dependió de las prensas extranjeras para abastecerse, ¿no? También la imprenta, aunque tenía un mayor desarrollo que la imprenta en América, la imprenta española hasta mediados del siglo XVIII fue una imprenta muy débil. Entonces, muchos libros se tenían que importar de fuera.
los libreros, los editores y mercaderes de libros extranjeros incluso editaban en castellano para el mercado español y el mercado hispanoamericano. Entonces era hispanoamérico, la monarquía hispánica fue durante prácticamente toda la colonia un gran mercado para los editores de fuera. Bueno, ¿cómo se llevaba a cabo el tráfico de libros entre la metrópoli y las colonias americanas? En 1503 se va a establecer la Casa de Contratación, que es una institución de la corona, que se va a encargar de regular el tráfico tanto de mercancías como de personas, el tráfico entre la metrópoli y los territorios ultramarinos. Es importante entender cómo opera la carrera de Indias, lo que se conoció como la carrera de Indias, para ver cuáles son, cómo va a influir esta organización del comercio atlántico, cómo va a influir en el propio comercio del libro. Por carrera de Indias, tenemos que entender al monopolio comercial que se establece entre Castilla y los territorios o las colonias de ultramar. Como ustedes saben, Castilla fue la corona que financió y que organizó la colonización y la conquista de América. Por lo tanto, a Castilla se le reservó el privilegio de comerciar con estos nuevos territorios. Por eso estamos hablando de un monopolio de Castilla con América. Los demás reinos de la península quedaron excluidos hasta finales del siglo XVIII de este comercio, de este privilegio. Pero en 1808 encontramos cuatro impresores establecidos en la Ciudad de México. Mariano Zúñiga y Ontiveros con la imprenta de la calle del Espíritu Santo, María Fernández de Jáuregui en la imprenta de la calle de Tacuba, esquina con Santo Domingo, Juan Bautista Arispe en la imprenta de la calle de La Monterilla y Manuel Antonio Valdés y Alejandro Valdés en la imprenta de la calle de Zuleta. De 1808 a 1820, el año más productivo había sido 1809, con 186 textos impresos. El detonante fue, sin duda alguna, los hechos políticos que habían acontecido, tanto en la metrópoli, sobre los que opinaba con mayor libertad, y los que habían acontecido en casa. Estos últimos habían politizado a la sociedad, pero aún no se podía discutir sobre ellos. Recordemos que estamos en 1809 y que la libertad de imprenta todavía es una quimera. El año siguiente de 1810 y los subsecuentes, como era de esperarse, también despertaron a las plumas ansiosas de expresarse. En 1811 se nota ya la inflexión en torno a lo desatado por el grito de Dolores, y así, dolorosamente, se seguía gritando por medio de las prensas en contra de los insurgentes. Un rasgo característico de la producción de nuestros impresores es que de sus talleres no salen textos a favor de los insurrectos, hoy próceres de la patria. Ya fuera por el marco legal en el que operaban o por convicción, lo cierto es que la inmensa mayoría de los textos políticos tienen una tendencia ideológica que apoya a la monarquía y al régimen virreinal. En estos textos, Hidalgo y compañía aparecen caricaturizados, ridiculizados, satanizados. En el mismo 1810 alcanzó a ver la luz una obra anónima intitulada El Antihidalgo, cartas de un doctor mexicano al bachiller don Miguel Hidalgo y Costilla, ex cura de Dolores, ex sacerdote de Cristo, ex cristiano, ex americano, ex hombre y generalísimo capataz de salteadores y asesinos. Ante los ojos de este doctor mexicano, subrayo mexicano, el futuro padre de la patria había dejado de ser hombre por el gravísimo delito de cuestionar el orden establecido. Ante sus ojos, las tropas insurrectas eran un grupo de bandidos, como tales debían ser tratados. Todas estas ideas no se quedan solo ahí en el terreno de especulaciones, sino que transforman la propia realidad educativa, la propia geografía escolar de la ciudad.
Y justamente una de las respuestas de quienes administraban el ayuntamiento de la ciudad en 1786 fue abrir las dos primeras escuelas que se financiaron con fondos de la ciudad, ¿no? Entonces se abrió una escuela para niñas y una para niños a partir de 1786, y a lo largo de todo el periodo que yo estudio, así fuera una, el ayuntamiento siempre tuvo una escuela gratuita para niños o para niñas, ¿no? Y digamos, eso es, esa red escolar es algo que va a heredarse para el México independiente. Y al mismo tiempo, no solo se transforma la realidad escolar, es decir, ya no, en la Ciudad de México ya no solo están las escuelas de los maestros del gremio, las escuelas que había en las parroquias y en los conventos, sino que ahora el ayuntamiento se convierte en un actor que ofrece educación. Y justamente a principios del siglo XIX se dieron una serie de transformaciones a nivel de métodos pedagógicos. Apareció un actor educativo más en la ciudad, que fue la Compañía Lancasteriana. Esta compañía, entre 1822 y 1890, tuvo abiertas escuelas en la Ciudad de México, tanto para niños como para niñas, que se fueron sumando a todas las escuelas que ya existían. Es decir, se va densificando la red de escuelas de la ciudad. Y digamos, lo importante aquí es que esta compañía introduce la pedagogía o el método de enseñanza mutuo, que básicamente, para quienes no lo conozcan, pues en lo que se basa es que un solo maestro puede básicamente dirigir una escuela, pero con ayuda de los niños más avanzados. Esos niños más avanzados, dentro de las distintas, de los distintos cursos, le ayudan al maestro a dirigir subgrupos, ¿no? Entonces la escuela está dividida en clases. Generalmente las escuelas lancasterianas dividían en 8 clases. 8 clases de lectura, 8 clases de escritura, 8 clases de aritmética, y cada clase pues tenía su respectivo monitor, ¿no? Entonces, este método, porque es deseable, porque es económico, porque permite acceder a un gran número de niños, ¿no? En ese momento ya les decía, o sea, ya hay además una urgencia política de alfabetizar a la gente. Entonces, este alcance del método mutuo pues lo hace muy atractivo. Pero un factor más que lo hizo atractivo para las élites, para los políticos de la Primera República Federal, pues fue su origen religioso. O sea, es un método educativo que fue planteado por un religioso inglés a finales del siglo XVIII y que sigue dándole un lugar muy especial a la formación religiosa, ¿no? Y no va a ser sino a partir de 1855 que se empiece muy, pero muy paulatinamente, porque fue un proceso muy largo, que no se definió de la noche a la mañana, se empiece a cuestionar los términos de esta relación iglesia-estado y la necesidad de separarlos, ¿no? Y precisamente, pues ya ustedes saben que eso costó un par de guerras civiles, ¿no? La guerra de reforma y luego la guerra que estuvo vinculada al surgimiento del Segundo Imperio. Entonces, el resultado de esas guerras pues, fue que de tajo se resolvió separar a la Iglesia y al Estado, y la consecuencia para la educación es que ahora sí van a cambiar los métodos y los contenidos de la enseñanza, ¿no? O sea, cambia la estructura estatal y cambian las necesidades de lo que se quiere enseñar. A partir de la República restaurada, pues se quiere formar ciudadanos que no precisamente sean muy fieles a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, justamente, en términos de legislación, no les voy a hablar de leyes porque eso es un poco aburrido, lo que me permite hablar de este periodo coherente, pues es en 1771, como a partir de una real cédula de Carlos III, se adoptan una serie de preceptos dentro de la educación elemental, y cómo es hasta 1867 con la Ley Orgánica de Instrucción del Distrito y Territorios que por primera vez las escuelas financiadas con fondos públicos prohíben la enseñanza religiosa. Comenzaremos por decir qué fue el Diario de México.
Y bueno, el Diario de México fue el primer cotidiano de la Nueva España y aparece en una coyuntura muy específica, muy interesante, porque aparece justo en 1805, antes de la Guerra de Independencia. Antes de que surgiera este primer periódico, no existían realmente un periódico para cubrir las necesidades de la Nueva España. Existían hojas volantes, existían devocionarios religiosos, ciertos folletos que circulaban, pero como tal un periódico como lo conocemos el día de hoy en la actualidad no existía. Existía esa gaceta que estaba muy cercana a lo que era el órgano oficial, que era como casi casi el órgano oficial de los virreyes o de la Nueva España, porque lo que se publicaba en la Gaceta eran informaciones de tipo oficial, que si llegaba un rey, que si se iba otro virrey, o, ciertos precios, o sea, tenía que ver con este carácter sumamente oficialista. Con el Diario de México va a ser un parteaguas en la historia del periodismo. ¿Y por qué me refiero a un parteaguas? Porque para empezar, esta Gaceta aparecía quincenalmente, no siempre aparecía, les digo, las noticias eran totalmente oficiales, y de pronto al surgir el Diario de México va a ser un periódico diario que va a aparecer los 365 días del año, que va a tener colaboradores. Si bien antes habían surgido, como les decía, algunos devocionarios, algunos folletos, pero esos tenían un carácter de que yo escribía mi papel, iba y lo vendía. Entonces, no era propiamente una empresa como conocemos, donde hay varios actores, donde están invirtiendo. Y el Diario de México, una de sus características va a ser que va a ser un grupo de gente, un grupo de que tiene dinero y que tiene el interés por publicar este periódico, es decir, va a querer tener ganancias. Algo que resulta muy interesante también en el Diario de México es que se publicaban las listas de los libros prohibidos por la Inquisición. Pero lo más chistoso no es que solo se publicara la lista. Ustedes saben que estos edictos se pegaban en las paredes o se pegaban afuera de las iglesias para que la gente se enterara. Pues en el Diario de México también se publicaban esos edictos, pero lo más curioso es que de repente, si estaba prohibido tal libro de Voltaire, ponían la parte que no se debía leer y entonces la publicaban y la transcribían y decían, esta parte no se debe leer, de tal manera que ustedes podían enterarse y saber qué se estaba leyendo. O luego le ponían una serie de tachecitos, pero el texto se puede leer perfectamente, ¿no? Lo cual también es gracioso, pero siempre uno podría decir qué tanta censura estaban creando o cómo se las agenciaban los editores del diario para permitir que circulara esta información, ¿no? Estamos hablando de que lo mínimo de la población podía acercarse realmente a una lectura, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que la lectura en voz alta es algo que persiste y se continúa a lo largo del siglo XIX. Entonces, aunque una persona no supiera leer, había alguien que le pudiera leer. Aunque una persona se encontrara con el bando en la calle, pues ella no lo iba a leer, pero había alguien que lo iba a leer. Entonces, para que vean que los impresos no necesariamente tienen que estar en relación con el que sabe leer, sino que los impresos pueden estar en relación con todo tipo de persona, pero la importancia es que entren en contacto con ellos de diversa manera. Aquí lo que tenemos que ver es que muchas de las cosas que van a suceder se van a transmitir vía los impresos. Piensen ustedes, por ejemplo, las nuevas medidas políticas, los reglamentos, los decretos, los bandos, la constitución, todo eso se transmite vía escrita. Entonces, hay un dinamismo también de las prensas por el nuevo tiempo político que se está viviendo. Y esto lo tenemos que tomar en consideración porque sí debemos hablar y podemos hablar de un nuevo dinamismo en la etapa independiente de las prensas mexicanas. Ahora vamos a hablar otra vez de una ruptura. Si los catecismos eran una práctica habitual o una publicación más bien habitual durante toda la etapa colonial, porque a final de cuentas sirvieron para evangelizar y sirvieron para adoctrinar dentro de la religión, pues fíjense que el nuevo régimen político republicano retomó la fórmula para crear catecismos políticos. Entonces aquí seguimos con la
producción de catecismos católicos para la enseñanza del catecismo, que a la fecha siguen existiendo este tipo de catecismos, el Ripalda, pero personajes tan destacados como pueden ser José María Luis Mora, tomaron, o como Juan N. Almonte, tomaron esta fórmula editorial para involucrar a los mexicanos en su nueva realidad, en la realidad de país independiente, y a través de la fórmula de preguntas y respuestas, pues introducir toda la nueva dinámica del ciudadano, de su relación con el gobierno, de la realidad del país, y todo eso llevó a que las prensas también mexicanas utilizaran algo que los impresores sabían hacerlo muy bien, que era los catecismos religiosos, bueno, pues ahora con otro carácter.